Buenos días, Night City, ¿cómo estáis? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077. Y en este caso vamos a ver cómo clonar objetos en este juego. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Antes de nada, gente, quiero decir varias cosas. La primera de ellas, que me podéis dejar sugerencias de qué cosas os molaría ver en próximos vídeos, como siempre aquí abajo en comentarios, porque de vez en cuando salen cositas interesantes. Y en segundo lugar, me gustaría decir que ya conozco de este método desde hace un par de días que está dando vueltas por internet, tal vez más, ¿vale? Pero yo sé de hace dos días. Y he tenido bastante enfrentamiento a nivel interno de si subir un vídeo de esto o no. Y al final he decidido que sí, pero antes de ello quiero comentar ciertos puntos, gente. La verdad, gente, es que yo creo que una de las gracias que tiene el juego precisamente es enfrentarnos a estos retos en las misiones y que tengan cierta dificultad. Hay que tener en cuenta que utilizando este tipo de trucos, exploit, cheats, como queráis llamarlo, en muchas ocasiones nos podemos llegar a cargar esta experiencia de juego, ¿vale? La cual, evidentemente, si tu personaje va progresando a medida que va progresando la dificultad de las misiones, vamos manteniendo un equilibrio que se va disfrutando. Y la verdad que yo creo que no estamos frente a un juego de estos que digamos que es imposible. Es más, yo creo que con la dificultad en difícil tampoco se hace muy difícil avanzar. Con todo esto quiero decir que yo recomendaría pues utilizar este tipo de atajos o trucos cuando ya hayamos terminado la historia, gente, o cuando nos estemos pasando el juego una segunda o una tercera vez, para no chafarnos la experiencia. Ya sé que cada uno vais a hacer lo que os dé la real gana, pero yo os doy mi sugerencia. Dicho esto, que cada uno utilice o no el truco bajo su propia responsabilidad y cuando vea más oportuno, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, gente, es buscar un sitio donde podamos vender nuevamente un cajero, por ejemplo. Mira, otra persona que parece ser que quiere hacer el hack aquí en el cajero también. Bueno, y la cosa es que tenemos que interactuar con el cajero, ¿vale? Voy a pillar, por ejemplo, esta escopeta, ¿vale? Carnage, que se ve que solo tengo una. Y ahora, después de hacer el truco, vuelvo a venir al menú. Y bueno, no sé cuántas copias me he hecho. Me he vuelto loco, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 9 Carnage. ¿Por qué hago esta demostración con las armas? Porque una de las cosas que quiero decir antes de nada es que este truco no funciona con todo, ¿vale? Cogemos un arma blanca y nos la va a copiar todas las veces que queramos. Pero si cogemos un arma morada, ya he estado haciendo la prueba, y todas las copias que saquemos no las convierte en versiones de arma blanca, ¿vale? De esa arma que fuese épica o legendaria. Por lo tanto, no nos sirve para dupear objetos que sean armas, pero sí otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, cosas que sí podemos clonar con este truco. Pues podemos clonar objetos que podamos colocar en las teclas de acceso rápido, como pueden ser las granadas, como pueden ser los objetos de curación, como pueden ser los componentes, gente, como pueden ser cualquier cosa que podamos vender, como por ejemplo el sin título 18, ¿vale? El Branchesi este de 2021, que para el que no lo haya visto, esto lo que va a hacer es que nos sirva para conseguir dinero mucho más rápido que en aquel vídeo que subí de conseguir 1 millón en 10 minutos. Pues yo creo que con este truco podemos conseguir 1 millón en vez de en 10 minutos, en 5 minutos, gente, o en 4 minutos, porque si os dais cuenta, pues podemos dupear este objeto y venderlo directamente. Si tenéis alguna duda, ¿vale?, de cómo se consigue este objeto, esta pintura que se vende por 4000, lo explico todo en ese vídeo, ¿vale? De cómo conseguir dinero infinito, hacer 1 millón cada 10 minutos, ¿vale? Ahí tenéis explicado todo, dónde se coge la misión, cómo se avanza y luego cómo venderíamos el objeto en el cajero. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí ya habréis visto ese vídeo, pero bueno, por si acaso. Por cierto, si os dais cuenta, el cajero tiene un máximo de 20.000 créditos, ¿vale? Y en este caso tiene 26.000. Cada vez que vendemos un arma, pues en este caso este revólver, por ejemplo, ¿vale?, me darían 346 créditos por él. Pero yo, si lo vendo, salgo del cajero y lo vuelvo a comprar, me van a meter una sablada increíble. Igual me lo venden por 11.000 o 15.000. Por lo tanto, otro de los motivos por los cuales no renta para clonar armas. Así que tengamos en cuenta que este truco nos sirve, pues eso, para materiales, objetos de acceso rápido, cosas que nos puedan dar mucho dinero, pero yo creo que lo más goloso va a ser cosas de dinero y, por supuesto, componentes de objetos legendarios, épicos y demás, para craftear nuestras propias armas muy chetas. Y después de toda esta introducción tan pesada, pero yo creo que necesaria... Yo, ¿cómo es el truco ya? Dilo de una maldita vez. Vale, gente, yo lo estoy haciendo en el ordenador, pero hasta donde sé, me parece que funciona en todas las plataformas. Por lo tanto, lo podéis hacer también en PlayStation y en Xbox. Eso sí, la combinación de teclas va a ser diferente. En este caso, lo que tenemos que saber, lo primero de todo, es dónde tenemos esta tecla, ¿vale? La que sería la que nos manda el menú principal, donde tenemos para guardar y cargar las partidas. En el caso del ordenador es el Escape. En el caso de la PlayStation, supongo que será la tecla de Start.
En el caso de la Xbox, lo desconozco, gente, pero buscad la tecla que abre este menú. Y luego la siguiente tecla que necesitamos es la que nos sale en pantalla, ¿vale? En el caso de PC, la R para vender. En PlayStation y en Xbox, pues las teclas que sean. Una vez que tenemos localizados estos botones, lo siguiente que tenemos que hacer es nos vamos al cajero y vendemos el objeto que queremos clonar. En este caso, pues no lo sé, gente. Vamos a hacer la demostración, por ejemplo, con componentes legendarios, que tengo solo dos y creo que es bastante sencillo de ver. Vamos a vender uno, ¿vale? Vamos a vender aquí un componente legendario. ¿Estás seguro de que quieres vender este objeto? Es muy raro, te dice el juego. Sí, lo vendemos, ¿vale? Si lo volvemos a comprar ahora mismo, costaría 35, ¿vale? Pero si nos salimos y entramos, va a ocurrir lo que he comentado hace un momento. Se nos infla el precio. Hay que tener en cuenta que cuando dupeamos el objeto nos van a cobrar el precio del objeto, pero solo la primera vez, ¿vale? Yo si me hago 30 copias de esto, no me van a quitar 30.000 créditos, me van a quitar solamente 1.000. Luego las 29 copias, pues son dupes inmediatos del objeto, ¿vale? Tomaos esto como una oferta del super de paga uno y llévate todo lo que quieras, más o menos. Ya tenemos el objeto, ¿vale? Lo hemos vendido, lo tenemos aquí y estamos en el punto en el que si lo queremos comprar de vuelta, pues nos cobra un precio desmesurado para lo que lo hemos vendido. Lo siguiente sería pulsar al mismo tiempo las dos teclas que he mencionado, ¿vale? En el caso de ordenador, de PC, Escape y R. Y se tendría que abrir el menú, no de esta manera, ¿vale? Que sería la normal, sino una mezcla de interfaz con el menú. Tal que así, ¿veis que se ve como semi-transparente y vemos detrás el cajero? Esto sería que hemos sacado la pantalla de venta para dupear objetos. Lo mismo nos tiene que pasar en la consola, gente. Hay que dar a los dos botones al mismo tiempo. El del menú principal y el de interactuar con el cajero. Y aquí simplemente, pues yo qué sé, le voy a dar varias veces random aquí, no sé, las que salga, ¿vale? Le voy a dar varias veces y ahora lo miramos. Vamos comprando, 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 que en realidad es dupeando, 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 ¿vale? Y cuando nos cansemos, pues cerramos. Y podemos verlo desde aquí dentro o podemos verlo desde la mochila, me da igual, ¿vale? Nos vendríamos a los objetos y en este caso, pues lo podéis ver ahí, ¿no? 49 componentes de objetos legendarios. Y solamente me han cobrado la compra del primero. Como ya digo, un atajo de la hostia, sobre todo para el tema de sacar dinero rápido, sobre todo para el tema de sacar componentes de crafteo rápido, objetos que nos puedan servir para curarnos. Y tened en cuenta, ¿vale? Por si alguien llega en un futuro a este vídeo, que esto lo estoy grabando una semana después de salir del juego, para que luego nadie me deje un comentario de Yugo me ha estimado, esto no funciona, gente. Pues como es normal en todo este tipo de juegos, al igual que al principio existen bugs de un tipo, pues también existen bugs de otro tipo. Y en este caso lo comparto con vosotros porque a día de hoy todavía funciona hasta que lo fixen en todas las plataformas. Dicho esto, no me quiero enrollar nada más, que ya sabéis que me mola bastante la temática esta de hacer vídeos breves. Cualquier cosa que os gustaría ver en próximos vídeos, como ya he dicho al inicio, por favor, molaría si lo compartís aquí abajo en comentarios para hacernos una idea. Si os ha molado el vídeo y sobre todo os ha sido de utilidad, agradecería muchísimo que dejéis vuestro like y si lo queréis compartir, pues también se agradece muchísimo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk, que todas estas cositas interesantes que bien me vaya yo enterando o vayáis pidiendo, lo iré subiendo al canal. Sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter, @yugames con 3y, así como en mi Twitch, yugo con 3y/tv, donde estaré todos los días streameando, así que cualquier duda que os pueda surgir, cogéis, os pasáis por ahí a la tarde-noche, que es cuando suelo estar en directo, y me lo podéis preguntar sin ningún problema. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.